Pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Como las águilas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Libro del profeta Isaías, capítulo 40, verso 31. Recuerdo un día en el que un amigo me decía: esta mañana en la cama pensaba, no quiero vivir este día. Pero lo cierto es que el día llegó y tuvo que hacerlo frente, y Dios le dio con qué enfrentarlo. Tendrás nuevas fuerzas cuando las tuyas ya no estén, cuando hayas agotado hasta el último de tus alientos y la última de tus lágrimas, Dios te traerá nuevas fuerzas. No nos dice que tendremos más, sino que serán nuevas, por lo que al ser nuevas, no serán como las que tú agotaste. Serán nuevas en todos los sentidos para ti, y te descubrirás atravesando tempestades y superando pruebas, viviendo tribulaciones y saliendo victorioso en el nombre de Jesucristo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis capítulo 1, versos 1 y 3. Quiso Dios que antes de la luz reinaran las tinieblas, pero cuando se manifestó su luz, todo comenzó a tener un nuevo orden y un nuevo sentido. Cuando Cristo llega a nuestras vidas trayendo su luz con ella, el orden de las cosas va construyendo en nuestro interior un nuevo hombre, hasta que su obra sea perfecta. Pero eso requiere ser renovado, y esa parte duele, sí, duele y agota nuestro ser. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. El cansancio y la fatiga pueden llegar a anular nuestra vista y a cambiar nuestra visión de las cosas. Y pueden llegar a ejercer tanta presión en nuestras vidas que nos hagan detenernos y decir: no puedo más. Pero esa es la parte especial y maravillosa de las fuerzas que vienen de Dios, que cuando tendría que desfallecer, Él me renueva. Te renueva y cobrarás nuevo ánimo, y podrás, como las águilas, remontar el vuelo sobre las tribulaciones, sobre las dificultades, sobre los problemas y las angustias que quieren derribarte. Y como las águilas, que desde el aire tienen una nueva perspectiva de las cosas, así Dios nos llevará triunfantes sobre toda tribulación y angustia, y nos dará, como a ellas, una nueva forma de ver y entender nuestra vida. Sí, esperamos en Él. ¿Quién nos separará del amor en Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Carta a los Romanos, capítulo 8, versos 35 y 37. Pensamientos diarios. Meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones,
y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.